Hoy, ¿cómo están las vías de su municipio? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Pues lastimosamente en muy mal estado. Los fuertes aguaceros que han caído en días pasados pues han deteriorado mucho la vía, tanto la vía que es del departamento, que es la que Chinaco Tabasia hacia Mónoga, y las vías terciarias pues en muy malas condiciones. Gracias a Dios iniciamos hace 15 días un trabajo con una plata que nos consiguió el doctor Carlos Alejandro Chacón, 2.000 millones de pesos. Ya empezamos a invertirlos en un tramo de la vía Toledo-Román-Ima. Estos días pendientes de la plata que nos dio Ecopetrol, a quien le agradezco mucho, 1.087 millones para esa misma vía. Por eso la vía se partió en dos tramos, uno para Envías Nacional y otro que lo vamos a manejar con Ecopetrol directamente. Hoy precisamente está Fundesca y Ecopetrol en la visita de obra para pavimentar un tramo de Toledo hacia Chinácota. No es mucho, son 700 metros o kilómetros, 150, vamos a ver hasta dónde nos alcanzan los recursos. Esperamos que el doctor Edgar Díaz, el gobernador del departamento, nos eche una manita y poder seguir pavimentando estos 5 kilómetros que nos hacen falta para llegar al municipio de Toledo. Y de me fue hacia abajo, pues, con unos recursos que hay, que van a ser invertidos por parte de la gobernación, que nos dejen esta vía transitable. Se encuentra en muy malas condiciones. La queja de la comunidad que está viajando pues es la vía, siempre ha sido la vía, y esperamos que con estos recursos que hay, de mejor hacia Mónoga, la vía quede totalmente transitable por ahora. ¿Y la parte financiera cómo se encuentra Toledo? No, gracias a Dios el municipio está, pues, no digamos bien un 100%, pero sí hemos sabido administrar los recursos del municipio, y por eso es que hemos podido confinanciar proyectos importantes. El viernes, una noticia muy importante para el municipio de Toledo, se le aprobó el proyecto de Azoatos, un distrito de riego que favorece a unas 184 o 186 familias, que va a ser de gran importancia para nosotros. Este distrito, aproximadamente unos recursos entre 4.200 millones y 4.600. El municipio tiene que cofinanciar con 210 millones de pesos. Nos toca citar al Consejo a Extras, buscar la platica para no dejar perder estos recursos tan importantes que llegaron por parte de la Nación. Alcalde, ¿las relaciones a propósito con el Consejo cómo son? No, bien, gracias a Dios. Eso como nosotros decimos, la vía se la da al soldado. Y yo he estado trabajando de la mano con ellos. Ellos han visto que el pueblo ha salido adelante. Hemos pavimentado calles, hemos hecho casas, hemos metido el gas domiciliario. Bueno, muchas cosas importantes que hemos gestionado para el municipio lo hemos conseguido. Alcalde, ¿cuándo estarían listas las obras de las vías que acabo de mencionar? Esperamos que, eso yo creo que ya está colgado en la página, la plática que ha invertido la gobernación, de mejor hacia abajo, que son 120 millones de pesos. Ojalá que hubiera mucho más. El gobernador dijo que en cualquier momento le podía meter más recursos. Y las otras vías de las que le nombré anteriormente, que son vías terciarias, esperamos en 2 meses tener la vía Toledo-Román-Ima en óptimas condiciones, 2 o 3 meses, ya hay maquinaria trabajando. Una reunión que sostuve el día viernes en Ocaña, con el alcalde de Teodama, con el IU, con el alcalde del Tarra, con la alcaldesa de Convención, con la doctora Judí, y mi persona, que estamos ahí en ese bloque del Catatumbo, aunque yo no soy de allá, pero por tener influencia con Ecopetrol, por el transporte del crudo, me incluyeron ahí, y gracias a ellos fue que conseguimos 1.087 millones también para esta vía de Toledo Román, que es tan importante, es donde sale productos y tenemos mucho comercio allí para sacar, no solamente al municipio de Toledo, sino para la ciudad de Cúcuta, para la ciudad de Pamplona, para Bucaramanga. Ahí es bastante el comercio.